CV Radio y eras casi una mujer cuando yo te conocí, fantasía. Y en tus ojos. El año en que se editó esta canción. Eh... Y fue número uno además en las listas de eh, Juan Bau, nada más y nada menos al que le enviamos un saludo, eh, fue 1976, que fue el mismo año en el que dos estudiantes universitarios, Manuel Borras y Manuel Ramírez, fundaron en Valencia la editorial Pretextos. Aquí está con nosotros Manuel Ramírez, que hemos venido a hablar de estos 40 años de trabajo detrás, de, detrás y delante de los libros. ¿eh? Sí. Bienvenido, Manuel. Buenos días. Buenos días. Buenos buenos días, días. ¿Te acuerdas de la canción? No? Hombre, sí, igual sí. no la relacionas sí, con sí, la. pero ¿eh? no la relacionaba con la fecha. Exacto. Con la fecha. Bueno, pues fue uno de los números uno del, sí, sí, sí. del 76. Sí. Bueno, 40. ¿Y esto cómo se os ocurrió? ¿Estabais en clase los dos? Bueno, es eh, de decir que los fundadores fuimos inicialmente Manuel y, y y yo. Y, y al poco se sumó también Silvia Pratesaba Saba, que, que uh -huh. eh, segui si seguimos los tres en, en, la, en la editorial como fundadores. Y hemos tenido un estrecho colaborador también desde el principio, hay que decirlo, que es, eh, fue y es Manuel eh, Arranz Lázaro, que, que, que colaboró con nosotros desde el principio. Sí, eh, eh, todo empezó porque mm, eh, Eduardo Orbás, que falleció... Eh, poco eh, a, a, no llegó al año de, de, de haberlo conocido, eh, fue el que nos metió el gusanillo en, en el cuerpo, ¿no? el, este escritorio. Eh, porque él quería eh, montar una editorial. Y, y nosotros no estábamos muy no teníamos muy claro el, el, el provenir dentro del, del, del medio universitario. Entonces... Eh, Empezamos eh, con él a, a organizar lo de, lo, de, lo de la editorial y desgraciadamente Eduardo eh, se suicidó al poco tiempo y, y, y todo quedó en, 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 en el aire. Pero el gusanillo ya lo, lo llevábamos dentro. Y, y lo propusimos lo propusimos a nuestras familias les dijimos que queríamos nos vamos a meter en, nos esta, vamos a meter historia. en, en esta historia en esta no, aventura no, que esto, no, <laughs> y, y bueno con eh, nuestros respectivos padres el de Manuel Borras y el mío con muy buen criterio eh, eh, y de una manera muy prudente pues nos apoyaron y, y con la condición de que acabásemos la, nuestras respectivas carreras. Bueno, está, está bien. La, ¿eh? <laughs> y bueno, fue todo empezar y, y, y nada. Y, y así comenzó la aventura, sí, sí. Que, que, que se ha prolongado durante 40 años. ¿Esperabais que, que esto fuera un barco luego que navegara bueno, con esta dimensión o qué? Nunca nos planteamos, eh, nos planteamos eso. Eh, y la verdad es que teníamos muy claro lo que queríamos, pero, pero lo de la duración nunca lo... lo y de hecho, eh, a lo largo de, de todos estos 40 años hemos tenido altibajos y momentos críticos en los que casi hemos estado a punto de tirar la toalla, ¿no? Pero, ver, pero resistido, hemos resistido. <laughs> Oye, Manuel, ¿y esto cómo se hace? Porque para editar, claro, tienes que tener la materia prima que es una obra, ¿no? Eh, esto sí. se va a hablar con el escritor eh, Bueno ¿qué se hace para editar una, una obra? Eh, por un lado eh, estar bien informado eh, a través de las lecturas, porque nosotros, eh, antes que editores, hemos sido lectores, y, y, y la, la información es muy importante, y por otro lado eh, bueno, eh, ocurre de todo. Hay, hay eh, colecciones que se van formando poco a poco a partir de, de, de un proyecto inicial, eh, otras que, que tienes que recurrir a, a, a editoriales o, o agencias o, eh, para contratar determinados... Eh, eh, libros, eh, a la editorial llegan mm, a diario eh, eh, borradores, bor sí, eh, originales. Eh, que que leemos y que y que gracias a ellos pues hemos dado a conocer a, a gente que, que era, o, o que no había publicado nada o que o que era poco conocida y le hemos dado. bueno pero vosotros editáis también a clásicos quiero decir sí sí de, también de, de también. todo el mundo además sí. ¿no? sí la verdad es que tenemos un, ya un en 40 años un catálogo extenso de más de 500 títulos y un montón de colecciones eh, poesía que como tú has dicho que es importante en, en nuestro fondo pero también de, de ensayo de, 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 narra, de narrativa que tenemos dos colecciones de, de, de pensamiento filosófico y pensamiento eh, literario etcétera o sea que a, abarcamos un, un amplio abanico un amplio abanico sí, sí. Eh, eh, bueno he leído que tenéis mil, 1500 ¿no? sí, sí. 1500 ah, un, títulos un poco más sí. Poco más de 1500. Sí, sí, títulos. Muchos de. No diría la mayoría, pero sí, casi la mayoría, eh, títulos vivos, ¿no? Que, uh -huh. no que, que. Bueno, salen más o menos, pero, pero que siguen estando vivos. ¿no? Oye, ¿y se vende poesía? Pues. Eh, mira. Eh, tenemos la circunstancia de que uno de nuestros beseles es un libro de poesía, que es el de José Antonio Muñoz, eh, 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 José Antonio Muñoz Rojas, Las cosas del campo. Eh, sí, eh, eh, es un género que, como el género del cuento, que en nuestro país está poco valorado, eh, pero por otro lado eh, nos, nos ha servido de mucho el, el género eh, poético. Eh, primero porque pensamos que eh, 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 todo editor de, de literario que se precie pues, tiene que tener relación con la poesía de una u otra manera y darla a conocer. Y luego nos ha permitido eh, establecer vínculos con Hispanoamérica porque hemos tenido desde el principio esa vocación eh, americanista y, 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 y a, hemos configurado un catálogo de, de autores eh, hispanoamericanos y españoles, creo que harto interesante. Ahora Hispanoamérica, digamos, es el territorio de, de, de más, ¿no? De, de mayor campo comercial, ¿no? Porque España sí, lo que pasa de... que, que claro también es un territorio que está sujeto a, a muchos altibajos eh, económicos, políticos y tal, y entonces hay que eh, no, no, no no es una una cos, no es un continuo <laughs> en la eh, y hay que trabajárselo día a día y estar muy encima también, claro. Oye, eh, ya sabemos que las nuevas tecnologías y los libros mm -hmm. pues han tenido y siguen teniendo ¿no? Su, mm -hmm. sus pros y sus contras, sus tiras y aflojas. ¿Vosotros sí. os habéis adaptado a las nuevas tecnologías? Sí, eh, y, y, y estamos trabajando más eh, el, el tema. Eh, consideramos que, que es una, un apoyo a la hora de. De, de, de llegar a, a, un, a, a determinado público, pero tampoco eh, consideramos que la, la, la técnica sea la panacea como, como la sociedad en que vivimos nos tiene acostumbrado. ¿no? Es un instrumento más que hay que saber utilizar. Pero libros se seguirán vendiendo siempre. Sí, 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 sí yo, yo creo sea. que van a convivir perfectamente y bueno, nuestra idea es que eh, al menos dentro de, del espacio que, eh, editorial nuestro que convivan. Lo, tanto el, la, la, el papel como, como, uh -huh. como el correo oye Manuel y cuando salen las estadísticas de los índices de lectura en España ¿no te desmoralizas un poco? O? Sí, <laughs> Sí eh, estamos viviendo eh, el mercado del libro en España está viviendo desde hace años una paradoja y es que eh, tenemos un índice muy bajo de lecturas que bueno poco a poco va, va creciendo afortunadamente eh, y al mismo tiempo eh, eh, pues eso tenemos, una gran, eh, gran ten, tenemos ¿no? una gran producción, una grandísima producción. ¿Cómo se entiende eso? Pues mi análisis es que eh, el mercado eh, español, en cierto modo, ha, está viciado, ha estado viciado y sigue viciado porque trabaja exclusivamente la novedad, la novedad. Rabiosa, pero no solo es aquí, es en, en otros países también. El bestseller. Claro, y el bestseller y la, y la novedad, y, y cuando llegan momentos de crisis, pues el bestseller deja de ser bestseller. Y, y, eh, porque, claro, tiene detrás un, resp un respaldo económico que se pierde en las épocas de crisis. Entonces, la apuesta va por otro lado. Bueno, vais a hacer alguna fiesta, a tirar la casa por la ventana, ¿O montar bueno, una buena o algo. No lo sé. No, en, en principio, eh, eh, el, la, la conmemoración de los 40 años empezó muy bien porque nos, nos dieron el premio. Eh, la revista Tendencias nos, nos dio este verano un premio a la trayectoria cultural que lo convocaban por primera vez y tuvimos una cena ahí en Belles Event que estuvo muy bien. Eh, bueno, eh, hemos organizado que ya han pasado unas jornadas eh, dedicadas a Ramón Jul por el, 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 el 700 aniversario eh, del que teníamos publicados dos libros. Hemos Editado un libro como hicimos cuando cumplimos 25 años, que aquel se llamó Nosotros los Solitarios y, y fue un proyecto distinto. Este, este año hemos publicado De la Fortuna de la Amistad, un, un libro de, de Virgen Schmidt con, con ilustraciones de una eh, eh, artista valenciana, pa Paula Bonet, muy buena artista. Y eh, en, en Madrid, pues. En, en lo que va de, de trimestre eh, hemos eh, la librería eh, tipos infames nos ha organizado el mes de, de, de la editorial en la, la librería y hemos eh, también en los sótanos expuesto una, una exposición de Carmen Ramírez. Uh -huh. O sea que no habéis parado, vamos. No hemos parado. De momento no hemos parado. Por eso te digo que igual mh, lo de la, lo de la fiesta está por ver, pero aún falta tiempo. Bueno, para terminar, recomiéndanos algún libro que hayas leído últimamente, Manuel. Algo eh, mío o, o. De lo que quieras. Yo es que estoy muy metido en, 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 lo, que, en lo que hago y, y, y tengo que rebañar tiempo para poder leer ot otras cosas eh, que me interesan, claro, de otras editoriales. Pero bueno. Eh, yo recomendaría eh, así lo primero que se me viene a la cabeza es este libro del que ha hablado de la fortuna de la amistad que es un, un librito muy asequible muy, muy eh, que llega a todo el mundo y muy didáctico y que además eh, habla de, de, del tema ese de la amistad que me parece que en la sociedad en que vivimos es fundamental muy bien Manuel Ramírez de la editorial pretextos felicidades y gracias gracias a, a por venir muchas gracias